sabor. ¿Lo quieres, mamá? Y el de ahí en la olla. Uh-huh. Y entonces aquí la sal para que se sale. La entrego. Saladito, ¿ves? Okay. ¿Cómo cuánta mazorca vende el día? Se vende 50 diarios. Wow, está bien. Sí. Mucho turista por aquí en la zona. Sí, mucha gente. Ya tú has comprado ya hace 15 años, ya te sabes, ya todo el mundo sabe. ¿Vives por aquí? Uh-huh. Allá atrás. Ok, ¿tiene niño? ¿Ese es tu niño? Yo tengo tres. Oh. Dos varones y una hija. ¿Y se mantienen de esto aquí o de todo el negocio? El negocio. Ok, uh-huh. Son todos. Mi madre, mi mamá está para allá afuera. Ok. Sí, está para Canadá y nos quedamos nosotros. Nosotros aquí. Wow, ¿y ese es tu niño? ¿Tú me dijiste? Sí. ¿Y cómo surgió la idea de este negocio con tanta, tanto producto de maíz? Eso ya fue de mi mamá. Ok. Sí, cuando llegamos aquí, ella hizo por este negocito. A ver, viene algo. Sí. Yo creo que este está bueno para todos. Mami, ¿te acuerdas? Sí, nuevecito, sí. Nosotros empezamos con una rancheta. Una rancheta cuando no tenía nada. Mire ya. Wow. Qué bueno. El fogón, con tres pies de fogón. Y el solazo. Wow. Sí. Y con pocos recursos, seguro, ¿eh? Con recursos, así mismo. Papi, permiso, estamos hablando. Ajá. ¿Y cuántos están en el negocio? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son ustedes en el negocio? Tres somos. Ok. Ajá. Entonces, el hermano mío era encargado, porque mami lo ha encargado a él. Ok. Que compra la mercancía, recibe el dinero. ¿Y esta propiedad aquí es parte de ustedes? ¿Aquí atrás? No, señor, muy buena. ¿Quién lo prestó esto? Wow. Como 15 años tenemos. ¿Y el pastel de guineo? Gracias a Dios. ¿Oh, sí? El pastel de guineo es muy bueno, ¿eh? El pastel de guineo que ustedes tienen aquí. Háblame de los productos para que se motiven y vengan por aquí a degustar. Hay varios. Hay pan de guineo, hay de batata, de maíz, de yuca, se hace. Está diferente. Uh-huh. El de maíz se recomienda muy bueno. ¿Cuál es la especialidad entonces? ¿El de maíz? El de maíz. El de maíz la gente compra mucho y de batata también. ¿Qué más se vende? De batata y de maíz. ¿Solo eso? ¿Algo más? Sí. Vamos a comprar de los dulces, pero mira, mándale un saludo aquí a tu mamá porque ese video puede llegar donde ella. La precursora de este negocio que mantiene esta familia. Estamos está con un frío allá. Ajá. Y cogiendo frío, pero allá también, ya yo. Siempre sí. Puedo que me la cuide y me la proteja, siempre pendiente. Amén, amén, amén. Está trabajando, está fajada ya. Tengo un trabajo ya. Wow. Una fajadora. Bueno, pues estamos aquí en la entrada de Cabrera. Llegando a Cabrera, está este negocio, aquí a mano izquierda. María Majarete. El majarete es buenísimo. Lo vamos a degustar ahora. Así es, entonces mándale un saludo y dile que vengan aquí, a este lugar, claro, invítalo. Te lo recomiendo que vengan aquí. Como dice, para que entras, ya sí puede. Lo vuelvo de nuevo. Excelente. Sí, pero todo es bueno, todo okay. Cosa aquí es bueno. Uh-huh. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana, uh-huh. Ok, gracias Ana. Claro que sí. Bye bye. Estamos la orden aquí. Ok. Esto es. Dulce de. Son de leche. Tres leches. Tres leches, ajá, tres leches. Hay dulce de leche, lechosa. Hay flan. Flan de coco. Esto es como Bien, aquí tenemos leche, miren, la variedad de dulces, señores, tengan por aquí para que degusten de estos dulces deliciosos, esta variedad. Y ya eso es una marca, aquí en la entrada de Cabrera. Bien.